keep it cool. Like your skills, yo. Come on, come on, come on, come on. DJ, you can do better than that. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Hey, DJ, can you really keep up? Are you feeling alright? Yeah, yeah. Don't panic, you don't even need to start a fight. DJ, let's see what you got. Come on, relax, brother. Trying to chill, act tough, you know what I'm saying? You'll have a good time. Chill, act tough, no sound. You'll have a good time. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, las 21 horas y un minuto. Y empezamos aquí una edición más de Por un puñado de juegos. Hoy dedicado a la historia de Sega, a la historia de Sega a través de los arcades. De la misma manera que dedicamos dos programas a Taito. Bueno, pues ahora nos toca empezar el recorrido con Sega. Un saludito a todos los que estáis por aquí. Según la app de Twitch del teléfono sois 2 y según el Twitch Studio sois 10. Así que permitid que mi ego reine en esto y bienvenidos a los 10. Pues nada, lo dicho, vamos a dedicar el programa de hoy a Sega y vamos a primero tirar de un vídeo que he encontrado por ahí en el que describe en unos cuantos minutitos todas las recres que tenía Sega mecánicas. Antes de saltar a todo este tema de las cosas hechas con chips y todo eso, Sega tuvo unos cuantos arcades que básicamente eran cosas electromecánicas y son algunas bastante, pero bastante curiosotas. Vamos a verlas por ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, este Combat de 1969, que a algunos os sonará. Este es el Grand Prix, que funciona más o menos igual que el Fons. Tiene un fondo que se mueve, es de 1969. Luego estaba el Gunfight, que es, bueno, pues como uno de los primeros arcades que hubo de disparar de un vaquero a otro de manera mecánica. Buenas, nos Artia. Aquí, bueno, aquí el video nos muestra en alguna página web que hay simuladores de los primeros arcades mecánicos de Sega. Habrá que buscar esta página. Esto parece muy, pero que muy interesante.
Esta es la típica de mover las bolitas y ponerlas en los agujeros, como estos jueguitos así de bolsillo que suele haber. Por lo menos aquí se dan en los cumpleaños. Este helicóptero a mí me encantaba. Recuerdo haber jugado con esto en el Tibidabo. Lo que desconocía era que fuera de Sega. A este de las motos, mira, es que son cachondísimos todos. Pero básicamente la jugabilidad, fijaos que es casi casi la misma que luego se plasmaron en los primeros arcades, ¿verdad? Mirad este Rifferman. Se puede girar, pero no te podías llevar el rifle. Este es de 1967. Ahí veis el mecanismo de dentro. Más arcaico y mecánico no puede ser esto. Y aquí tenemos Jet Rocket. Estaban hechas de una combinación de cartón, de mirar el efecto de bombardear. Es que es una cosa alucinante. Y normalmente el cartón estaba en la parte de arriba y se reflejaba con unos espejos abajo y daba ese efecto de estar impactando sobre algo, ¿verdad? Dios mío, la trompa de este elefante. Uno puede arreglar una avería de... una avería de una cañería con eso también. Killer Shark, de 1972. Esto es de antes, de después de llamarse Service Games. Cuando se llaman Service Games, eran un servicio de reparación de pinballs que tenía su base de operaciones en una base aérea yankee dentro de Japón. Y luego, en vista del éxito que tenían los pinballs, empezaron a producir toda esta serie de cacharros que también primero estaban destinados a los a las bases aéreas yankees. Luego tuvieron tanto éxito que se empezaron, es curioso, como una cosa yankee pero fabricada en Japón, se empezó a importar a Estados Unidos. Son maravillosas estas. Mirad este sonar, Dios mío. Stun Card. Este, bueno, este no deja de ser un pinball de otra manera. Yo he jugado esto también al Tibidabo. Qué pena que, por lo menos en el caso del Tibidabo, desaparecieran todas estas máquinas que estuvieron en perfecto estado hasta los 90, en que se sacaron. Y bueno, esto han sido un poco un recorrido de esas máquinas mecánicas. Ahora vamos a poner entre esas máquinas y los primeros arcades que llevaban chips. Hubo una época de unas recreativas que, por lo menos en MAME, están etiquetadas como... vamos a ir a conversaciones. Si no, ya me salía la publicidad con el StarHam. Es una época intermedia en que MAME les llama Discrete Logic, y que son las máquinas que están hechas con pura electrónica, con transistores, con cableado aquí y allí, con osciloscopios, y que no usan ningún chip. Estas máquinas al principio estaban en MAME, pero se decidió separarlas y están en otro emulador. Bueno, si uno busca el DICE o el HBMAME, algunas se pueden ejecutar. Y Antonio Edo está diciendo que él se mareaba en el Tibidabo, en los columpios de cadena que giraban. Pues todo eso sigue estando. Yo creo que el columpio también. Yo la última vez que estuve con mi hija aún me subí en el famoso avión. Pero me jode mucho que en donde está ese museo de autómatas, que es una maravilla, optaran por... podían haber hecho un rincón con los arcades. A lo mejor, quién sabe, algún día se animan y lo vuelven a poner. Y eso, yo creo que es una oportunidad que desperdiciaron, porque solo están los autómatas. Decidme si no podía haber un rinconcito de electromecánicas. De hecho, hay una, la del helicóptero, la última vez que estuve seguía estando. No vuelves ni que te paguen a los columpios. Bueno, no a los columpios. El parque no está tan mal. Bueno, decíamos de esas máquinas de Discrete Logic. Sega tuvo una, la más importante,
yo quiero que os fijéis en una cosa. Quiero que os fijéis en esta máquina, cómo se veía en 1979 y luego cómo se veían las primeras máquinas de chips del 79 de la propia Sega. Fijaos, vamos a cambiar de dónde se pilla la imagen. Vamos a ver, este es, vamos a ver, ahí está. Bueno, pero principal, bueno, este es el Mónaco GP de 1979. Y no sé por qué yo me he colado. Ah, espera. Ya sé que estoy haciendo mal. Solo me confundí de... Ahí está. Bueno, ahí tenéis el Mónaco GP de 1979. Vamos. Jodido como el solo. No sé si alguien recuerda haber jugado esta máquina. Yo desde luego sí. Esto era una pasada, lo de la luz. Aquí está, ahí está la noche, ya no puedo. Ahí tienes. Bueno, imaginaos, esto era una máquina hecha por circuitos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo es una máquina de 1979 de Sega, la hecha ya con chips. Bueno, ahí tenemos el Invinco, ya veréis qué diferencia hay aquí. Mirad, un Space Invaders. Ya me diréis si lo otro no era muchísimo más espectacular y es más viejo. Buenas noches, buenas a todos. Estamos ya 14 por aquí. Tened en cuenta que estas, curiosamente, aún algunas están mal emuladas. Le falla el sonido. Bueno, esta es una copia absolutamente descarada del Space Invaders. No me extrañaría que hubiera sido un hack directamente. Pero bueno, todas las compañías después de Taito no pudieron resistir la tentación de copiar, como todo el mundo no pudo resistir la tentación de copiar a Pac-Man un poco más adelante, ¿verdad? Aquí lo único que hay naves que desaparecen, pero fijaos, no aceleran, ¿eh? En el Space Invaders ya habrían, estarían a mucha más hostia a esta altura. Bueno, ahí no dije nada. Joder,
Joder, cómo cuesta. Son masosas las naves. Ah, mirad, ahí. Esas necesitan dos disparos. Si ese sea mejor, bueno, tampoco la tontería. Luego tenemos Space Attack. Vamos a ver. Este es otro clon de Space Invaders. Vamos a ver qué diferencia hay entre este y el anterior. Este no funciona el sonido. A ver si alguno. No, no parece que ninguna tenga sonido. Bueno, vamos a ver. No importa tanto. Total, para el sonido que nos dan estas, ¿verdad? No parece que haya mucha diferencia con el Space Invaders original. No vale la pena perder mucho tiempo. Lo que sí tenían era unas recreativas dobles que venían con dos juegos y que por medio de palancas se cambiaban. Esta, por ejemplo, era el Space Attack. Y seguro que os acordáis de este. Este es el Hit On. Anda que no he jugado yo partidas a esto. Además, por lo menos el que recuerdo, yo tenía la particularidad. Voy a ver, voy a comprobar si con este se puede hacer. De hecho es un Pac-Man estratégicamente más, un poco menos, con un poco más complicado. ¡Cabrón! A ver, voy a hacer una cosa. ¿Veis? Este tiene dos juegos. Ahí me ha cambiado al Space Attack. Es lo que os decía de los dos juegos. Bueno. Siguiente, otro clásico que a mí yo nunca le vi la gracia, pero bueno, era como una adaptación de esos juegos de con la pistolita y los muñecos, que bueno, tenía en su momento, habrá tenido su gracia, pero y ahora no se la veo. El sonido está muy bien. Bueno, es como un poner un poco como un Galaxian también, ¿no? Pichim, pichi pichi pim 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 pim. Terminó el tiempo. Game over. El carnival, señores. Estamos ya en 1980. Obvio que en los 70. No hay muchas máquinas. Bueno, pero si contamos todas las electromecánicas que hemos visto antes, no está nada mal.
Esto se llama Digger. Y a ver cómo se juega esto. ¡Hombre! Pero si es el Digger de toda la vida, el de hinchar, pero... O por lo menos eso parece. Caen en los agujeros, ¿verdad? ¿Verdad? It's me, Calvo. Yo a este no he jugado los arcades. Ahí tengo uno que ha palmado. Y ahora que cierro el agujero. Mirad la sarta de enemigos que nos espera ahí. Hola, venid. Vengan, vengan a la fiesta. Vengan, vengan a la fiesta. Ahí está. Oh. Pues está muy bien. La mecánica es muy original para la época. Aquí tenemos el N-Sub, el primero de submarinos. Luego vendría el famoso Hit-On. Oh, joder. Ni me ha asomado. ¿Cómo mola? ¿Cómo se esconden? Mola, me encanta el sonidito de submarinesco. Aquí tenemos un pseudo beaten up, no tan prehistórico como el que vimos la semana pasada en nuestro Beach Story. Este es el Samurai. Oh. Cabrón, el ninja ese de arriba. Yo no puedo hacer nada contra él. Si voy rápido es porque tenemos muchísimos juegos, como comprenderéis. Esto es el Space Trek. No relacionado con Star Trek, chesaes. Y a un pulpo espacial. Que cuando le das se convierte en Saturno. Joder, qué analogía más rara. Hombre, multifase y todo. ¡Oh! ¿Qué
puntería la mía, ¿eh? Joder. Madre mía. Pero podría darle a alguien. Haz el chicken en base, tú. Oye, pues está bien, tiene bien diferenciadas sus oleadas. Se puede ir hasta arriba, que no era algo tan habitual en los matamarcianos. Me encanta la cabina, que evidentemente no es su cabina de verdad. A ver, por curiosidad. No, no, hay otra que debe ser Project. Bueno. Esta es famosa porque venía dentro del Dynamite Deca de Saturn. El Tranquilizer Gun. Este es un juego de cazar. Hoy no se haría, desde luego. Pero bueno, les dormimos. Pero igual capturamos peña. Ahí se escondió el mono. A ver, ¿cómo era esto? José Luis está por empezar en Micromanía, ya sabéis que si queréis, ahí tenéis que... Mira, 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 me estoy llevando ese para el coche, la serpiente. Tengo 23 segundos para cargarla en la camioneta. Venga, 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 Raúl, tú puedes. Ahí está, ya tengo uno. Ahora vamos a pillar el mono. ¿Dónde aparco? No sé ni para qué estoy moviendo el puñetero camión. ¡León! The lion. Don't kill the lion. Leoncito. Antonio nos ve a los dos. Bueno, eso está bien. Ahora cuando cambiéis la hora ahí, que a mí se me va a trastocar todo porque no me da tiempo de hacer nada haciendo las cosas a las 9. Entonces voy a mover también la hora de este programa y empezaremos a las 8. Quiere decir que seguramente cuando termine mi programa voy a poder hacerles un raid a los de Micromanía. Para que no se queje José Luis. De que, en teoría, le quito gente. Ya me des 17 espectadores, lo que para él, pero bueno. Sí, pero los chocheluismos son grabados. Eso porque Dani los quiere subir a la misma hora. Bueno, esto es el Tranquilizer Gun. Venga, ¿cómo hacer un juego de James Bond 007 cuando no tenemos la licencia? Pues le llamamos 005 con dos cojoncillos. Thank you.
cada casa hay una, hay un minijuego. Patín, patín, patín. Voy a alargar. No sé, en realidad. Joder, cómo patina este. Y arriba. ¿Cómo? No puedo coger un patín. Pues. Solo que me dan las instrucciones. A ver, primero me voy a alargar de esta casa. ¡Ah! A ver, si me meto en otro lado donde no haya un patín. Turum, tururum. ¿Veis? Este es distinto. ¡Hombre! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¿Un pre-Metal Gear? Bueno, es cuestión de mirar. Seguro que aquí hay las instrucciones. Inside the warehouse, tenemos que intentar que nos acojan y matarlos. El skate ring, slinging and firing es lo mismo. Hay que disparar sin resbalar. No se pueden coger esos símbolos de patines, no son absolutamente nada. Y luego hay una pelea contra un helicóptero. Bueno. Venga, ahora uno de esos matamarcianos sorprendentes en su momento y versionado a ordenadores sin pagar un puto duro. La emulación de la voz no está muy fina aún. Mira que hace años que están mame, ¿eh? Tengo un bullet time. Atención. Puedo ralentizar la acción. Ahí. Ahí continúa a velocidad normal. Bastante tranqui, aunque no sé si no será por la emulación también. Metal Slug, no, el Metal Gear. Se sabe, te equivocaste en Metal. No sé, al final Fantasmón del Tom Kalinske va a tener razón. ¿Visteis que ese cada vez que le entrevistan, Sega inventó la PlayStation, Sega inventó la Nintendo 64? Todo salió de cosas que a él se le ocurrieron. Venga, enfríate, láser. Dynamic no, los uruguayos. Los de Iron Bite. Ellos no inventaron nada, los otros ya tenían hecho el juego y se lo vendieron a Dynamic. El mérito es de los uruguayos. Este estaba en Spectrum, más o menos, con el mismo nombre, con mucho morro. Lo sacó Quicksilva. También está en Commodore 64.
Qué chulo, ¿eh? ¿Verdad? Es muy variado. Mírate Enterprises o medallas. Por lo menos me queda claro que estamos en un sector distinto que el otro. Ya llevamos unos cuantos marcianos distintos, ¿eh? No puedo disparar por unos segundos. Venga, en verde, cabrón. Bueno, este era Astro Blaster. Vamos a ver Borderline. Un jueguecillo comandesco, de cierta manera. Mirad, un shooter de lo de toda la vida, al estilo Comando, de 1980. Sí, no sé qué pasaba con el otro, se ralentizaba muchísimo. Mam me dice que no está perfectamente emulado, así que bueno. No sé qué me atacan, ases, letras as o qué. Oh. Para los que no estáis desde el principio, hoy estamos revisando la historia de Sega a través de sus arcades. Oh, joder. Me encantan los juegos en que una fase cambia completamente a otra el desarrollo. Mirad, esto parecía un Digger. Nada mal, ¿eh? Nada mal, otro Dig Dug, pero que empezaba siendo un matamarcianos. Nada mal, nada mal. Esto era Borderline. K.O. Punch. A ver. Este dice que no funciona y a juzgar de la pinta que tiene la pantalla, me salto los que directamente me dice que si no funcionan. Aquí tenéis Pulsar. A ver. Gauletesco esto, ¿no? Oye, pues está chulo, me gusta.
me mola mucho. Joder, aquí hay tres llaves. Mejor no dispara esa cosa. Mejor esquivarla. Mola, mola muchísimo. Me encanta. Se ralentiza un poco cuando exploto eso. Demasiada gente en pantalla. Cabrón, pero ábrete algo. No tengo camino. Me gusta, me gusta. Y los niveles pasables. En el 1981, ya Sega también le dio por empezar a probar cosas vectoriales, que estaban muy de moda, se movían muy bien, eran muy espectaculares. Y su primer juego fue este Space Fury, que es, bueno, un poco un Asteroids. A creature for my amusement. Prepare for battle. Qué bonito que son las cosas así, vectoriales. Esos asteroides tan pop no me terminan de convencer. Sí, las físicas molan mucho. My scout outs. Well, my cruisers will destroy you. You are turning into an annoying me. My destroyers will annihilate you. Yo juraría que estos no me van tan mal en el Android, pero bueno. Y nos vamos de los vectores a un matamarcianos ya más habitual, digamos, más moderno. Algo con scroll lateral. No, scroll. A lo mejor tiene dos scrolls, porque en la pantalla que he visto yo era scroll. Ahí está, scroll lateral, pero con pantalla en vertical. Space Odyssey.
gradúo yo la velocidad. No creo que hubiera nada aún horizontal. No sé. Buenas, Iowa Chain. ¡Eh! Esto no me lo esperaba. Ahí tiene todo el sentido. Sí, hoy tocan cosas bonitas, exacto. Sega de los 70 a los 80. ¿Cómo hago para evitar caer ahí? No hay manera, ¿eh? A ver. Bueno. Oye, muy original. Más cosas espaciales. Esto es del 81, Dios mío. La verdad es que parece que los distintos equipos de Sega tenían un hardware muy distinto. Pues fijaos, lo que acabáis de ver con esto, que es del mismo año. No sé. ¿Qué es esto? Qué raro. ¿Será que está bien emulado esto? Ah, sí. What is this? No entiendo yo qué es esto. ¿Alguien entiende qué narices es esto? ¡Es muy raro! Working with problems, a lo mejor es por eso. Un juego inglés. Star Raker. Este es otro, vamos a ver. Seguimos con Matamarciano, era lo que estaba de moda. Uy, pero este igualito que el otro. Por lo menos las as esas ya las han usado en el juego de coches y en este. Qué morro, es que es el mismo juego. ¿Para qué me molesto? Bueno, en el que toca ahora es cuando Sega empezó a innovar, pero de verdad. De verdad, porque este es el primer juego que se conoce que tuvo scaling. Atención a este tremendo juego de coches, muy jodido, pero que simula perfectamente el 3D. Si era igual que el Borderline ese, pero en vez de coche en nave. Mirad lo que era esto. Mirad los edificios. Ahí el cambio es un poco extraño. Es como un Mónaco, como el primer Mónaco, pero en 3D. Fijaos que es muy parecido. A ver si llego a los edificios. Mirad, 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 mirad. Esa pared en 3D del lado es tremendamente impresionante. Esto acordaos que básicamente el juego en el que habitaba el malo del primer Wreck-It Ralph era este, con el nombre un poco cambiado, pero ¡
los mismos problemas de arrancar que tenía en el Mónaco. Bueno, ya termina el tiempo. Nada, pero que nada mal el turbo. Ahora vamos a ver ya el primer juego de 1982 que vamos a probar. Es el Alibaba y los 40 ladrones. Que, fijaos lo que son las cosas, funciona sobre la placa de Pac-Man. Este tuvo versiones en bastantes cosas de la época. El bolero de Ravel. ¡Ay, Dios mío, el manisero! Me encanta la selección musical que tiene este juego. ¡El manisero! ¡Maní! ¡Maní! ¡El manisero se va! Lo curioso es que tuve que llegar a este hemisferio para saber que maní era el cacahuete. El cacahuetero, macho. Hablando de distintos nombres por hemisferio, os contaré una anécdota muy, muy graciosa. Que, ¡oh, madre mía! Bueno, os iba a decir que os contaré una anécdota bastante graciosa de los primeros meses de estar mi señora en España. Conmigo estábamos, nos fuimos al Corte Inglés y estábamos paseando por el Club del Gourmet y nos encontramos con una lata de zumo zumo de fresa en lata. Y me dice mi señora: mira, mira, Raúl, una lata de jugo de frutilla. Y una señora que estaba al lado, así le salió del alma. Dice: ¿de qué? ¿Del qué? ¿De qué? Pero bueno, yo no creo que haya tanta diferencia entre jugo de frutilla y zumo de fresa, pero bueno. Venga, vamos con el siguiente, uno de los más legendarios de la época de Sega. Yo creo que este será el primero que la gente identificaba con Sega prácticamente. Bueno, después del Turbo vendría este Zoom 209 o Buck Rogers. Ya sabéis que Strawberry Shortcake en este hemisferio se la llama Frutillita. Otro que tiene Scaling. De hecho, ya lo pusimos en el programa dedicado al Scaling. Thank you.
rápido el condenado, ¿eh? Me chupé los pilares. Ahí está Itzami Calvo comentando que Bart Rogers usaba la misma placa del turbo, por eso tiraba tan rápido. Algo de plataformeo, cómo no. Monster Bash. Aquí en realidad ahí están las instrucciones. ¿Qué más tengo que hacer además de encender velas? Use guard doors. Ah, ahí están las guard doors. Ay, yo pensaba que ya que brillaba. No sé, esta placa ya me parece que tiene más color que la del Pac-Man. Siento que tengo que ir a por Pac-Man. No, no le podía matar. Seguramente hay que matarlo cuando hay luz. Bueno. Hola, mola. Me gusta. Vamos a un clasicazo de 1982 al que seguro todos y no toditos os habéis echado unas partidas. Si os digo, palomitas de maíz, palomitas de maíz. ¿A qué? Ya está, adivinadísimo. Curiosamente no tiene la música. ¿Por qué? Los Snowbees. Ah, tengo que lanzarle la draga a Drácula. Bueno. Ya le echaré un tiento arriba en Android. Depende de la placa. Y este es el World. Ahora pruebo el japonés. Yo desde luego, al que he jugado toda la vida, tenía el palomita de del maíz. A ver, vamos a probar la placa japonesa. Sí, la que usaba el popcorn. Es por lo menos la que jugué yo siempre, ¿verdad? No, esta tiene la misma. Parece, a ver. Ah, no. Ahí estamos. Gracias, gracias, gracias más.
Me fusilaron en un juego de trenes. En esta época las músicas. Ahora me van a joder en YouTube por alucinar. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis el viernes pasado que pusimos los juegos de Amiga 1200 y pensábamos que me iba a saltar la alarma de derechos de autor por las músicas de Aladdin y del Rey León? Bueno, acertamos, pero acertamos a medias. Flipad con lo que me saltó la alarma de derechos de autor. No con las músicas, con los sampleos, sino con el juego del Rey León, cuando sale el mono hablando con esas dos palabras del It Starts. Con eso. Alucinad. Alucinad. Venga, Chesaes. Este es para ti. Este es para ti, Chesaes. Star Trek. Welcome aboard, Captain. Tutorial. ¿Cómo mola esto? Se puede jugar mirando el mapa. De hecho, lo acabo de hacer. Estamos en el 82, un Rescorza. Sospechosamente parecido al de Star Wars. No tanto. Es un juego con vectores, nada más. El de Star Wars tampoco fue el primero que tenía en 3D. Oye, qué fácil es esto mirando la pantalla. Me lo estoy puliendo como si nada. Entering sector 1.5. Os juro que no miro abajo, solo arriba. Entering sector 1.6. ¿Qué es eso? Oye, pues este tiene muchas cosas, ¿eh? Mola. Me gusta. Supuestamente es una simulación, ¿eh? Venga. Aquí tenemos otro con scalingcitos. Los de Scaling, como ya los puse otro día, los vamos a ver rapiditos. Esto es el Sub Rock 3D. Se parece al Zoom de Spectrum. Solo que será con aviones. Y sin Scaling, por supuesto. Haces bien, Rescorza, no meterte entre Star Trek y Star Wars. Kabumba. Aquí tenemos uno que también se ha adaptado a millones de cosas y yo os diría casi que es un precursor de los juegos casuales.
y que tuvo muchísimas versiones. Ya me han dado por atrás. Otro que se puede jugar mirando arriba en vez de abajo. De hecho, abajo. ¡Ay, qué hostia! Mira, abajo no sirve nada. ¡Qué música más chula, eh! Pasé de fase y todo. O sea, no, me morí. Chupando la música de la Yellow Mac... De la Yellow... Musical Orquestra. Venga. ¡Super Saxon! Lo que no sé es por qué me he saltado el Saxon. Por algún tema de licencia está en otro lado. ¡Qué hostia más tonta! ¡Hombre! ¿No empieza en el mismo punto? Ahora sí. ¡Juego maravilloso este! Y otro de los super ultra mega clasicazos y jodidísimo. El Saxon, que básicamente es un scramble en 3D. Programado por el mismo equipo de subcontratados que hizo el Donkey Kong para Nintendo. Y que hizo también... el Congo Bongo para Sega. Y tenemos otro en 3D que es el Tac Scan. Este mola. Es de esos de vectores que uno tiene su corazoncito. Porque lo mismo original. Controlas todo un batallón de naves. Que van explotando como si fueran globos. De cuando en cuando puedes recuperar alguna. Aunque tienes de reserva, ¿veis? Ahí está. Mira qué chulada. Si es que con gráfico en 3D podía hacer lo que te saliera de la polla. No tengo de reserva. Parece un juego de la Vectrex esto. Es precioso esto, ¿eh? ¿Y ahora? A un túnel. Puñetera maravilla es este. Oh, adiós. Moló muchísimo, señores. Tac Scan.
Ahí me sale el Saxon, después el Super Saxon. Bueno, no hace falta que pongamos el Saxon. Saxon y Super Saxon salieron el mismo año, en 1982. Solo que uno fue una revisión de otro. Vamos a ver otro de vectores. Sector. Otro asteroides parece. Warriors needed to defeat alien robot. So you've come to take a cell back. You'll have to fight for it. ¿Qué vaciladas son estos que tienen voces? Approaching defense ring one. No sé por qué no funciona. Yo estoy, se me había desconectado. Problemón. Ay, bueno. Vamos a jugar con teclado a este. Que este sí tiene las voces mejor emuladas. Las voces yo creo que se generaban por hardware de la misma manera que en los ordenadores de 8 bits, por ejemplo en Spectrum, estaba un accesorio que se llamaba Curra Micro Speech, que uno programaba una serie de frases y las leía. Yo creo que era una cosa así, no creo que hayan estado ampliadas, sino que directamente el hardware interpretaba las frases que estaban en el código. Ahora vamos a ver el comando, pero ojo, el comando de Sega, no el comando de Capcom. Este es anterior y bueno, salvo el tema, no sonaba así de coña. ¿Cuál es? ¿La del Curra? Yo estuve el otro día, justo para el programa de la semana que viene, probando y ¿sabes qué? Suena más o menos igual que esta. No estoy hablando del sintetizador de voz del Spectrum, ¿eh? Son dos cosas completamente distintas. ¡Muere, cabrón! Y aquí está el Congo Bongo, que es el Donkey Kong. No, un juego de Spectrum que tenían. Estoy hablando de un hardware que se conectaba al Spectrum y que hacía voces. Es distinto. Es bonito, ¿eh? Es muy bonito. (Risa)
Sí, el mono borracho parece, tienes razón. El mono y el explorador borracho. Y Mario borracho. Solo le falta tener un poco de bigote. No termino de entender para qué sirve empujar. Para nada se nota que es un clon del Donkey Kong. Encima, para rizar el rizo, Sega cuando pasó este a SG-1000, se ve que les era muy complicado hacer la perspectiva y lo cambiaron a 2D. Con lo que terminó de ser el clon clavado del Donkey Kong. Esa versión es muy cachonda. Hopper Robo, una de esas cosas raras que se les ocurre a los desarrolladores. Este es muy Nintendo. Oh. El robot protagonista mola, sí, está chulo. Oh. Mola. Está chulo. Aquí tenemos al cerdito. Al cerdito Newton. Pig Newton. Básicamente, ya veis lo que hay que hacer. No sé si se les puede rematar. Cabrón. Es como un pollán, pero un poco distinto. Caído. Falta una musiquita de fondo a este. A lo mejor la habrá tenido y no está emulada aún. Obvio que cuando me terminan de cortar el árbol, adiosito. Aquí tenemos lo que es básicamente un remake del Carnival. Madre mía, que no, el lobo no está fusilado de Disney para nada. No es igual. Yo no sé cuál es la obsesión que tenían con el juego. Tienen minijuegos, venga. Oh. Joder, qué difícil es este. Thank you.
Sí, esta es. Se ganó fusil la idea, las tiene muy parecidas. No sé si gana, te lleva la muñeca chochona, pero. Venga, un shooter más. Tirando por lo clásico. Regulus. Hola, Canon. ¿Dónde estás? Sí, la skin de Mame un poco. Espera. Pero me gusta. Pero vamos a sacarla. A estar mejor. La de Bessel Project. No parece que vayamos a llegar a nada. Tenemos otro de los famosetes, también con varias adaptaciones. Es el Sinbad Mystery. Recordad que estamos en 1983. No, si el misterio lo veo por todos lados. Me pone naranjito, exacto, Tucson. Entonces, hay que recoger misterios. Hombre, retoman la mecánica de lo agujero. Descubriendo el mapa arriba conforme recojo misterio. La música un coñazo, un soberano coñazo. Repite a la tercera nota, por favor, gente. Venga, otro clasiquito cochero. Up and down. Este original, un poco rarote. La perspectiva es curiosa. Oh.
Sí, verdad, hay como unas diferencias. Yo creo que trabajaban con muchos hardwares distintos al mismo tiempo y a lo mejor unos eran más caros que otros, entonces... Entonces, bueno, un equipo trabajaba con uno, otro con otro. Este es gracioso, sí, sí. Está cachondo, está cachondo. Aquí tenemos algo dedicado al famoso destructor japonés que combatió en Pearl Harbor. El Yamato. Yamato a un yankee que otro. Tenía que hacer el chiste y hace muy fácil. Esto parece absolutamente retrasado en hardware con respecto a lo que acabamos de ver. Que no, Chesa, es que no es todo Star Trek. Y aquí este, yo juraría que tiene que tener la placa de... Este es básicamente igual que el de SG-1000. Y está programado por Yu Suzuki. Con razón las conversiones de SG-1000 eran iguales. Porque usaban la placa en las recreativas. Sí que Sega desde el principio tuvo la obsesión por hacer conversiones absolutamente iguales. Claro, pero el Master System Tucson, exacto. SG-1000 para ser más exactos. SG-1000. Y este... Este es cuco. No me digáis que no. Yo sé que alguien lo odia, pero yo no. Además siguen saliendo los juegos de Sonic, así que... Yo no entendía antes de tener el juego cómo en Computer and Video Games le dieron un 92% a la versión de Mega Drive. Que bueno, un poco exagerado. Pero la verdad que jugablemente es divertidísimo. Claro que hay que huir del gato y tirarle macetas cuando uno pueda. Rescatando a los pollitos y poniéndolos... en la pajarera. Gator era pío pío. No son los flikis, son los pío píos. Otra cosa aprovechando la placa en 3D isométrico del Saxon era este Future Spy, que era básicamente un Saxon, pero es chulo también. ¡Qué cabrones en hobby consolas! Era divertido, era barato, porque era un cartucho con muy pocos megas. Mezcla entre el River Raid y el Saxon.
Es bonito también, ¿eh? Este está hecho por el equipo bueno. O los del hardware bueno. Saxon sin complicaciones de altura, exacto. Shooter puro y duro. No, no hay que subir y bajar. No hay que subir y bajar aquí. Aquí tenemos otro que es un precomando. Como lo era el ninja. Hey Vicky Hey, sí. El barco me va trayendo cosas para que use. Bombas principalmente. No está mal, divertido. Sin complicaciones. Y mientras Konami estaba haciendo juegos de Olimpiadas, en Sega se les ocurrió, bueno, vamos a hacer algo de Olimpiadas, pero distinto. Vamos a centrarlo en juegos de agua. ¡A machacar! Porno. Bienvenido, Bachas, nuevo seguidor del canal. Oye, que estamos cerca de los 400. ¿Cómo es? Arriba, abajo. Dios mío, que dependiendo del control. Ay, no. No estoy haciendo nada. Se ahoga, pero es que... ¡Ah! Estoy taladrando todos los botones. Creo que... Espera. El problema del joystick. Bueno, el ahogado. Mira las instrucciones. Sí, mira las instrucciones, no me deja hacer nada. Los de SG-1000 nos los saltamos ya. ¿Para qué? Está el Doki Doki Penguin Land. Y atención porque... viene otro superclásico en 3D. Que yo no sé por qué no hicieron más juegos de este. Se quedaron con los... tres que hay. Pues está este, el Hang-On Junior y el Super Hang-On. Bueno, y el de... y el de Saturn. La moto era cara de cojones. La moto del... de la cabina, pero bueno. Otra de las maravillas de Yu Suzuki. Fijaos, el muchachote el año anterior había hecho el juego ese de boxeo y luego se casca esto. Thank you.
aparato le ponían para que no se lo copiaran. El Hang-On Junior, creo que ya lo pusimos la otra vez también, es lo mismo, pero con una placa más barata. Es casi casi el de Master System, mirad. Increíblemente. Yo diría que es el de Master System. A lo mejor un poco más suave. ¿Qué opináis? ¿Es el de Master? Esta era evidente la versión barata. De hecho, a ver, la cabina... Sí. La cabina tenía el manillar nada más. Otro clásico que tuvo varias versiones. Dependiendo de la versión, llevabas un ninja o llevabas una ninjesa. El Ninja Princess, no, no era tan suave de Master, pero... Pero suena igual y se ve casi casi igual. De hecho, este Master System era de Ninja. También la placa es Master Cimera, un poco. Y jodía. Muy a sola. Así que si alguien hablando con vosotros se piensa que Sega empezó a hacer esto de los arcades, de obsesionarse con sacar consolas que pudieran correr juegos de arcade a partir de la Mega Drive, pues ya estáis viendo que lo empezó a hacer a partir de su primera consola ya, de la SG-1000. Así que... Putos ninjas, que erais una piedra, cabrones. Eso mola. Eso es esconderse detrás del árbol. Desaparecí. Oh. Luego, a ver, este no lo conozco de nada. Shooting Master, vamos a ver. 1985. Oh, pistolón al canto. A ver. Venga. Chequea, macho. Voy al F2. Para que salgas de aquí. Salgo del service mode. Ah, keyboard 9. Pues parece que no salgo del service mode. Ahí lo he vuelto a cargar, ¿verdad? Sí, no, bueno. Ni siquiera tenía que ver con la pistola, pero tenía el presentimiento de que no iba a poder probar este juego. Luego tenemos el Space Harrier. Lo hemos puesto tantas veces que ya pasando, ¿verdad? Pasando, venga. Estamos en 85, nos queda una hora de programa. Venga. No me jodáis dejándome tirado los service modes. Para Hang-On se hacía falta.
¡Qué cabrón que eres! ¿Quieres el Space Harrier? Tú pídelo, ¿eh? Que aquí se complace la audiencia, que para eso están. Para eso estoy, perdón. Para complacer a la audiencia. No tengo ningún problema en poner una de las 800 versiones más. T-Boy Blues con el tema era de una conocida cantante. No sé si se le llamaba J-Pop entonces ya. Pero de hecho la versión de... La versión de Mega Drive, que es... Primero salió en Mega CD. Tiene la canción de la cantante incluida. Es un juego simplito pero divertido. Este era de los baratos en Master, ¿eh? Un poco puzzle buble, si uno lo piensa bien. El Action Fighter de 1986 fue la respuesta de Sega al Spy Hunter. Pero con más coches. Más coche, moto, Fórmula 1, helicóptero, lo que le echaran. Buena, Future de Grey School. Bienvenido a este repaso de la primera época de Sega en los arcades. Los 70 y los 80. Digamos que una versión más espectacular del Spy Hunter. Pues mira que se parece el cabrón, ¿eh? ¡Ay! ¡Estaba llegando el helicóptero! Ya sabéis, aquí las partidas son cortas, básicamente porque tenemos demasiados juegos que probar. Venga, un amiguito que todos conocemos muy bien, pero que en realidad en su arcade no se lució mucho. ¿El Action Fighter de Master tenía solo el coche? Pues no sé. The customer is king. Ya, dame que find the miracle ball. Find the miracle ball. Alejandro el niño. Bastante odioso. Y es jodido además. Oh. Me morí. Me morí, estoy frito. ¿Dónde está? Ahora me acabo de dar cuenta que no tengo. ¿Por qué no está? Por algún tema de licencia, supongo. A ver.
Ah, no, pero además estamos en 86. Sí, 86, venga. Vámonos a otro niño. Otro niño con la picha hecha un lío por licencias. Pero por lo menos esta era 100% de Sega. El niño en lava azul, sí, un poco. O el niño prehistórico. Sí, era jodido, pero bueno. Sí, porque te podían matar los enemigos, terminarse la puñetera fruta. Exacto, mejor no podías definir, era simplón, pero en la época era muy bonito. Así mismo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sega que te había perdido. Seguimos, señores, en el 85-86. Y del 86 tenemos otro mata marcianos que llegó a Master System. En un... Y que también parece que usaba esa placa Master Systemera, mirad. Ay. Eso no era bueno. Digo yo, si haces una recreativa basada en Master, ¿por qué no le pones el chip FM? La tarjeta FM incorporada, ¿verdad? Que sonaba muchísimo mejor que el PSG. Ya he puesto a criticar algo que no tengo. Lo haría más tarde el FM 86. Fijaos que el 86 ya estaba la placa Megatec, que es la Master System de recreativa, y esto es del mismo año. Así que bueno, no sé. Aquí seguimos flipando al personal con este juego de básquet visto desde arriba. Lo de ver desde arriba parece que le gustó a Sega y sacaron nada más y nada menos que 3 juegos basados en deportes. E inspirados en este mismo, usando esta misma placa. Venga, macho.
Uy. Uy, esto se juega contra Paul. Voy a hacer un desastre aquí con el joystick. No, me voy a pasar pegando, haciendo personales. Bueno, no sé si hay una versión parcheada. Para evitar. La recreativa de tu copia. Ah, había una. En la, dice It's a mi calvo que en las recreativas de su barrio había una copia pirata de la máquina de básquet y que nunca supo de quién era el desarrollador. Aquí otro clonazo que no es más que el Defender, pero con clase. Y con unas musicazas que vaya tela. ¡Y jodío! ¡Muy jodido! Defender con colorcito. Joder, para mí que aquí hay más peña que en Master. Esa sensación de que me persiguen, que me persiguen, que me pillan. Juego que no tiene por qué ser fácil, ¿no? Y desde luego, este no lo es. Qué maravilla que era la versión de Mega Drive de esto. Hecha por Sunsoft. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Qué cuánta gente hay aquí! Es anterior al Quartet, pues no lo sé. Son del mismo año los dos. Del mismo año. El Outrun me lo salto porque, joder, por cuántas veces hemos puesto el Outrun en este programa. Y por supuesto en el programa de Scalings. Acá está el Quartet. Ya sabes, aquí lo tienes. Esta especie de gauntlet lateral. ¡Qué marchoso! Es muy Fantasy Zone, la verdad. Ahora entiendo por qué preguntabas. ¿Ah?
Cuánto cuquismo, ¿verdad? Fue en la época en ordenadores de la tonelada de conversiones de Activision, que tenía la licencia de las cosas de Sega, antes que caer en las manos de US Gold. Sí, en efecto estaba bien porque era Activision aún. Ese arranque me es un poco Van Halen, sinceramente. Parece que va a empezar tan, 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 tan. El jump. Buena gente, me ha dejado los ítems a mano. ¿A qué cojones sirve el triángulo? Ah. Este es bastante jugable, ¿eh? En Master System estaba muy chulo también. Muy chulo. De la misma manera que me he saltado el otro, me voy a saltar los Afterburners. Y vamos a una cosa de Aliens. 1987 ya. Empieza la época dorada de en serio. Round one. The time bomb is set. The time bomb is set. Este Mega Drive no salió en Mega Drive. El Alien Síndrome. Salió el Alien Storm en Mega Drive. Este salió en Master. Muy buena conversión, por cierto. Muy chula. De aquí saldría el famoso Alien Breed de Team 17. Porque no me digáis que no es una copia descarada de esto. En alguna versión tenían una detección lamentable los enemigos de este. Porquería de arma tengo ahora a todo eso. Qué suerte, ya no. El Alien Síndrome remaqueado, el por lo menos yo al que he jugado es el de PSP. Es muy chulo, me gusta mucho, me encanta. Otro de esos juegos que yo no había oído hablar de él hasta que lo vi en Mame es este Bullet. No sé si vosotros suena de algo. Por el nombre os podéis imaginar de qué temática es. Y
se controla raro. A ver. Con este se mueve y... ¡Ay, socorro! No tengo nada seteado para mover. ¡Quiero avanzar! Eso es lo que mola en Android, que ya está todo preconfigurado. Bueno, no tengo ganas. Aquí tenemos, este juego lo veíamos el otro día en el Beat Story, cuando hablé de los primeros juegos de lucha. Este es el remake de un juego de los primeritos de Discrete Logic de Sega, que aún no está preservado, solo hay unas pequeñas imágenes. Y este era el remake, que no sé por qué me ponía el nivel 3, por cojones. Este lo que tenía que molaba era que uno movía la recreativa cuando giraba y también pegaba los puñetazos con unos guantes de boxeo. Siempre innovando en las cabinas Sega. Por el resto es un punch out, como podéis ver. Copiado con todo descaro. Me recuerda. Pero este, en jugar en recreativa era impresionante por ese tema de mover, de girar, haciendo moverla. ¡Ay! Dios mío. El girar la máquina para girar a los lados. Cuando hacíamos así, literalmente movíamos la recreativa. Era muy intenso. Cualquier día repasaremos la trayectoria en recreativas de Nintendo, que la verdad es que más allá de Donkey Kong y Punch Out y tal, uno casi no recuerda las recreativas de Nintendo. La verdad que tuvieron muchas menos que el resto, pero... Ya veis, este es el Highway Champ. Seguimos en 1987. Dios mío, el Outrun de Master System salió en recreativa. ¿Qué bajón, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de sacar el Outrun de Master System? Aquí tenemos otro clasicazo que no por ser clásico no dejaba de estar inspirado en algo, y ese algo era el Rolling Thunder de Namco. Sí, exacto, Future de Grayskull. F0GX lo hizo Sega, porque la placa está desarrollada por Sega y Nintendo. Este tuvo muy buenas conversiones a todo. Oh, cabronazo. La placa Triforce con la que hicieron también el Mario Kart de recreativa. Exacto. ¿Por qué no hicieron un Sega All Stars Racing Transformers para arcade? Cómo me gusta ese juego. Por ahí estaban diciendo que el Disney Speedstorm era clavadito, pero pagando al Sega All Stars Racing Transformer, o sea, con micropago y esa cosa, ¿verdad? No sé si es más clásica esta música de la segunda fase o la de la primera. Spider-Man.
esas cosas que con los años tienen que desaparecer por los copyrights. Shinobi. Hemos puesto el hangón, ya no vamos a poner el super hangón. ¡Hala! Venga, un pinball al estilo de Sega. Time Scanner. Esa es la versión de Amiga, tenía un... Aún recuerdo el de 16 bits con esa pseudo interpretación de la música de Uncle Art. La física un poco floaty, ¿eh? No me convence la bola. Cosas se convirtieron, ¿podéis creer? Mirad, otro que no me suena de nada y parece bonito, la verdad. Chrono Soldier. A ver qué tal. Uy, qué Master Systemero. Por lo menos el sonido. Ni lo he visto. Cómo molaba. Es que, madre mía. Final Boss, así por el morro. Parece el pajarraco del Mega Fénix. Ese es el Hurry Up. Hablando de cosas vistas, estar por arriba. Buh, el que hizo el dibujo del... No sabía que era un juego de vóley esto. Elimination match. Final set. Play in. Por lo menos este se juega con joystick. Side out.
Otro extraño de controlar. Ahí tenemos el rey del envejecimiento mal. Welcome to... Eso, perdón. Right from your grave. Right from your grave. ¿Qué te pasa aquí, macho? Ahí. Algo me pasa en el control, os habréis dado cuenta. Pero bueno, en realidad no vamos a perder más tiempo con el Altered Beast. Lo mismo ya lo hemos visto en tropecientas mil versiones. Y este, la verdad, es que era mucho más bonito. ¿No has visto que hacía algo raro? No, yo creo que por... Está mal seteado. Mucho más bonito en arcade que en cualquiera de las versiones. No es gran cosa, es un beat'em up, pero es cachondete. La verdad es que todo se convertía a los ordenadores. No dejaban pasar ni un arcade, por muy medianito que fuera. Este no es precisamente el Street of Rage. Es un Howard de Duck, más o menos. Lo tenías en Master, ya la versión menos mala de todas. Es un juego muy bonito. No, a Mega Drive no lo portaron. Es raro. A lo mejor por el año. Bueno, pero portaron el Altered Beast, ¿qué me dirás? Es del mismo año que este. Pero el Altered Beast no tiene todo lo que tiene en pantalla este. Pero podían haberlo hecho. Hicieron el Alien Syndrome y el, o sea, hicieron el Alien Storm, así que bueno. ¿Quién me iba a preguntar en Retro Paper el otro día? ¿A mí? ¿O estáis hablando entre vosotros? Thank you.
uno preferido de Bruno. Ya estamos usando System 24, ojo, esto ya son palabras mayores. Y no sé por qué se ve la pantalla hacia ese lado. Vamos a tenerlo que girar. Ah, no, ya me lo he girado solo. Esta especie de comando estratégico que es el Game Ground, yo creo que es un juego demasiado tranqui para una recreativa. Es muy táctico, a Bruno le encanta. A mí no me desagrada. Por lo menos intentaron hacer algo original. Y el de PC Engine mola mucho. El Game Ground SX, por encima tiene todas las músicas bien. Mira el detallito como caen la flecha al suelo, como desaparecen. En Sevilla, en la costa de Huelva, no había salón que no tuviera el Game Ground. Curioso, muy curioso. Nos saltamos también el Galaxy Force. Se nota que se nos termina el tiempo. Ya sabéis que hoy tenemos día un poco justo de tiempo. Aquí tenemos un jueguecito coche visto desde arriba, que también tuvo su buena cantidad de conversiones. Estaba hablando del de Anametax. Usted perdone. Lo hicieron para Master y pararon, y después salir en todos los ordenadores, ¿verdad? Coin non acceptable. ¡Ojo, eh! ¿Qué pasa? ¿Que hay que pagar con tarjeta de crédito directamente, eh? Otro que las conversiones han quedado muy, pero que muy paya. Este nunca me entusiasmó. Demasiado cookie para un juego de coches. Pero eso sí, tenía muchas tonterías. Como ese tren. Ahí. Lo mismo el Crackdown, porque por el gráfico pequeño desde arriba. Aquí, este es curioso, porque combinaba esa vista de arriba con vista desde el lado. Este en las conversiones, la verdad que salieron muy bien. Siempre son los tíos tan pijos en el juego de tenis, porque son pijos, ¿no? Normalmente. Y porque el uniforme oficial del tenis es... ¡Mira, mira! ¡Mira la braguita! Calentorro lo de Sega. Joder. ¡Ay! Es el mayor inútil del mundo para los saques. Tony Edo se va a dormir. Buenas noches. ¡Oh!
Que descanses. Luego nos terminas de ver en YouTube. 1530. 1540. 1540. Esta se jugaba en modo cóctel, o sea, en plan mesita. Por eso es que las letras quedan en un lado invertidas. Double ball, game count. Bueno, no hay necesidad de seguir haciendo el ridículo. El Tetris de Sega no hace falta ni que lo pongamos, porque ¿para qué? El Tetris. Y además es la peor versión. Hablando del Crackdown. ¿Qué sabes? No, el mando no va tan mal. He jugado algunos decentes. Me salto los mejores. Me salto los que tienen Scaling, porque ya los he sacado en otro programa. Y me quedan un cuarto de hora de programa de tiempo. Así que, bueno. Estamos en el 89 ya, así que vamos. Justito. El Tetris de Sega no es el Columns, es el Tetris. Es el de Mega Drive que vale mucha pasta. Que salió en recreativas. ¡Hombre, he hecho lo que hace todo el mundo! La primera vez, dale al especial. Nada más empezar la partida. ¡Muy bien! Don Raúl. Metal Gear de pobres. Por algo hay un meme con el Street of Rage, con el tema de las del especial. Pero también servía para el Golden Axe, of course. Vaya. Time bomb is set. Go to exit. ¡Kabumba! Está empastillado, ¿sí? ¿Sabes por qué? ¿Tienes gripe o algo así? Sí, la maldita magia en el primer botón. Venga, uno que convirtieron a Mega Drive, hicieron un juegazo, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la recreativa. Y lo convirtieron a Master System respetando la recreativa y es una porquería. Por no hablar de las versiones de ordenador, claro, que son de US Gold, con eso te lo he dicho todo. Ahí se escapó el gordo. Y SWAT. Un poco de Robocop, un poco de Shinobi. Pero ¿de qué te servía que tuviera versión de 128? Si era un bodriazo. Mi señora también está con una gripe de caballo, esperemos que no la pille yo de paso.
Por cierto, creo que os lo dije ya, os lo recuerdo, os lo iré recordando conforme se acerque el momento. En noviembre de, en diciembre, final de noviembre, principio de diciembre, no va a haber programa porque hasta mediados de diciembre, hasta el 18, porque me voy a España. Entonces, como comprenderéis, no puedo cargar con el programa, con el ordenador arriba y abajo. Lo que sí haré es salir en Retro Paper, porque bueno, solo hay que preparar el guión, por eso sí. Pero los programas del canal van a quedar en modo vacaciones oficialmente por hasta que vuelva de vacaciones. Espero que no me pille ningún desastre de todo este mogollón que se está montando entre Israel y los jamases. Esperemos que no pase nada y me pueda ir y volver tranquilamente. No venga a España, un país ridículo. Sí, pero mi padre está ahí. Tengo que ir a ver a mi padre. El pobre está bastante jodido. Y bueno. Y me voy a ir con mi hija. Shadow Dancer. Segunda parte de Shinobi, también convertida de aquella manera. Y inventada Mega Drive. De lo cual no me quejo porque es otro juegazo. Pero vaya, que ya no se parecía a Shinobi. Algo que no haría mi perro es eso que acaba de hacer. Por lo menos no se muere, se vuelve pequeñito. A Bruno le gustaría que pasara eso en todos los juegos donde salen perros. Joder, menos discurso. Dondo jugado bom botongo. La de amiga tiene buena pinta. Se juega regular. Podía ser peor teniendo en cuenta que es de la misma gente que hizo el Final Fight para Amiga. Podía haber sido mucho peor. Adelantando, saltándonos como siempre cosas de scaling. Y por aquí hemos llegado. Vamos a ver si, como el mame los tiene separados con licenciados, vamos a ver si no hemos saltado algún clásico. Aquí me aparece el primero, licenciado de Ondar. Dan Gorling, el Choplifter, la Recre, que también es un poco Master Systemera, el Golden Axe, no lo hemos puesto, pero el Golden Axe es del 90, yo creo que sí, porque si no habría estado por ahí. ¿89 es? Sí, 89. Master System es horrendo. El Golden Axe. Un solo jugador. Es raro que no estuve en MAME. Por eso te digo, a lo mejor está licenciado por ahí. Por lo menos el primero, ¿verdad? La burrada del segundo no. ¿Veis? Este es muy master. Ah,
¡Qué cachondo! Puto tanque. Chequi, chequi, chequi. A ver, no. Vamos, sigo bajando. 89 Bloxit, Bloxit es igualito. Meguni Rescue, este es el Master System. De los Pitágoras con Nasco Santos. Aquí tenemos un beaten up que se hizo a medias con Sansof. Turf. Come on, punk, let's go. Los efectos de sonidos también, pero la detección. La verdad es que los Brawlers en recreativa siempre le fallaron un poquito a Sega, ¿eh? Pero coge eso, ¿no? Bueno. Eso mismo. Ahí está Chesai dándome la razón. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Y bloquear. Bueno, a ver, entonces. Me gustaría saber por qué cuerno no está el Golden Axe. ¿En qué año está aquí? A ver. Ah, porque lo tengo. Vaya, hombre. Aquí un amigo no tiene ninguna versión de Sega instalada. Tiene todos los bootlegs, por eso no me salían. Bueno, venga, nos vamos a despedir con el Golden Axe. Porque así el Allen Stone sí es del 90. Este es poco conocido, sí, sí. Acordaos que cuando hagamos la segunda parte de esto, además de poner juegazos, vamos a poner, por ejemplo, puede ser el GoldenEye de Duel. Qué maltrato, qué hacía el Cadillac and Dinosaurs esto. Maltratando a la gente, por Dios. Ven bichito. Oh.
Way Forward, ojalá. No estaba mal ese que liberó Sega por el 60 aniversario, ¿eh? El... Y que finalmente no salió, pero que sacaron el prototipo, el Golden Axe. Golden Axe porque lo cortaron. Chistecito que no les hizo mucha gracia a los desarrolladores. Que empezaron el juego y se vieron tumbado por Sega, pero bueno. Por cierto, hablando de Sega, tengo planeado, pero no sé si mejor no voy a esperar a tener un ordenador nuevo por el tema del el lagueo en según qué emuladores. Tengo planeado dedicar un programa enterito a la colección de PlayStation 2 del Sega Ages 2500, que es una bestiada de larga esa colección y que es muy curiosona. Hay verdaderas bazofias y hay cosas que están muy bien. Bueno, pues creo que voy a desperdiciar mi magia en cualquier momento para despedirme por todo lo alto el programa de hoy, porque ya tengo que ir llamando el taxi, si no mi hija no llega a su clase. Me va a querer matar. Venga, va por ustedes, señores. Vaya, ahora... ¡No me jodas! ¡No tengo configurado! ¡Ahí está! ¡La magia! Señoras y señores, con gran explosión y fuegos artificiales, hemos terminado este programa de hoy dedicado a los clasicazos de SEGA. Ya sabéis que los que se quieran suscribir, bueno, tienen el botoncito, todo eso. Podéis apoyarme con lo que queráis. Se aceptan invitaciones cuando esté por España, lo que sea. Nos vemos el viernes en el blog de Punisher Recauchutado. Acordaos que este programa se sube el sábado por si alguien quiere ver la primera parte, no vio algo, etcétera, etcétera, etcétera. Saluditos a todos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta el viernes.